But there's another way in which we can destroy the Protestant witness. Però hai altra maniera per la quale possiamo destruire il testimone protestante. What was the Protestant witness? Bueno, e che era il testimone protestante? Sola gratia. Si ricorderanno? Sola gratia. Sola scriptura. Sola scrittura. Sola Christos. E sola Christi. And if it's not that, but something else, then there's something wrong. E se non è eso, però è algo differente, pues es, hay algo che sta mal. If you wanted to destroy Protestantism, se uno quisiera destruire al protestantismo, then you have to destroy moral absolutes. Uno tiene che destruire lo che sono los absolutos della moralità. And once you have destroyed moral absolutes, e quando uno ha destruito estas reglas absolutas della moralità, then you can replace Bible-based religion with something else. Uno puede reemplazar lo que es la religión basada sobre la Biblia con otra cosa. And the Jesuits are involved at every single level of this process. Y los jesuitas están involucrados a cada nivel de este proceso. How did they go about destroying moral absolutes? Así que, ¿cómo lograron tratar de destruir estos conceptos de absolutos morales? The same way that Balaam got Balak, de la misma manera que Balaam convenció al rey Balak to destroy the moral absolutes of Israel. De destruir los conceptos absolutos morales de Israel. He brought in free love, free sex. Él introdujo amor libre, sexo libre. The so-called peace movements. El movimiento de la paz. The anti-establishment movements. El movimiento que se rebelaba en cualquier poder establecido. And the drug scene. Y la escena de las drogas. Starting with the hippie movement. Empezando con el movimiento de los hippies. Who was behind the hippie movement? ¿Quién estaba atrás del movimiento de los hippies? Again it was the Jesuits. Otra vez encontramos a los jesuitas. Here you have the Reverend McSorley, Jesuit priest, professor at Georgetown University. Aquí encuentran al reverendo Richard McSorley, que era un sacerdote jesuita y un profesor de paz a la Universidad de Georgetown. Should we teach life and love or death and hate? Aquí dice en este cuadro, tendríamos que enseñar vida y amor o muerte y odio. He marched with Martin Luther King. Él marchaba junto a Martin Luther King. He was associated with Bill Clinton, who was his student. Fue asociado también con el expresidente Bill Clinton, que fue un estudiante de él. And he was the personal advisor to the Kennedy family. Y él era el consejero personal de la familia Kennedy. Here's the web page of Georgetown University. Aquí encuentran el sitio web de la Universidad de Georgetown. It tells of Bill Clinton in his class of 64. Y indica que Bill Clinton estaba en su clase graduando de 64. And the class was Students for a Democratic Society. Y su clase era Estudiantes para una Sociedad Democrática. Here it says that he was the advisor to the Kennedy family. Aquí en esta cita dice claramente que era el consejero de la familia Kennedy. That he saw in Martin Luther King a great Christ figure. Que él vio en Martin Luther King, una gran figura como Cristo. Who was passionate about non-violent love. Que tenía una pasión para un amor no violento. Racial justice. Para una justicia entre las razas. Peacemaking. Y a tener paz. So now you have a shift in gospel. Ahora aquí hay un cambio de énfasis sobre lo que es el evangelio. The gospel is about salvation in Christ. Ahora el evangelio es sobre la salvación en Jesucristo. And now we have a gospel against social injustice. Y ahora aquí hay un evangelio que se mueve en contra de las injusticias sociales. And at the same time period you had the great music renewal in the world. Así que durante este periodo de tiempo hubo este renovamiento musical que creció en el mundo. And Nietzsche's philosophy of nihilism had done its work. Y la filosofía de Nietzsche sobre el nihilismo había hecho su trabajo. So you have no morality left. Así que ya no existe ningún tipo de moralidad. Nothing, nihilism. Nada es lo que nihilismo significa. And then you replace it. Y así que uno lo reemplaza. And of course, the Beatles were the ones to introduce the drug scene into the world. Y así que el grupo rock de los Beatles fueron los que introdujeron la escena de la droga en el mundo. And the songs that they sang were largely drug songs. Y las canciones que ellos cantaban eran en mayoría canciones sobre drogas. Lucy in the Sky with Diamonds. Así que decía esta Lucy en el cielo con diamantes, por ejemplo. LSD. Y se hablaba de LSD, una they droga. Sang
Aleister Crowley. E cantava un'altra canzone alabando a Aleister Crowley. A reference to all the spiritualistic stuff. Una referenza a estos gurus dell'espiritualismo. Phelps claims in his interview with Rick Martin. Ora l'autor Phelps allega in sua intervista con Rick Martin that the Jesuits controlled the Beatles. Che los jesuitas controllavano a los Beatles. They were the first ones to use the devil's triad. Fueron los primeros a utilizar los tres símbolos satánicos in their album covers, en sus figuras, en sus discos. Jan Helsing said they used the following backtracks. Y el autor Helsing dijo que utilizaron estas canciones en reversa. On their Revolution number 9 song, they said, "Start smoking marijuana and turn me on dead man," a reference to Jesus. En su canción Revolución número 9, el mensaje que se escuchaba yendo atrás era, "Empieza a fumar marihuana y excítame sexualmente, tú hombre muerto," y era una referencia a Jesús. John Lennon said, "I know the Beatles will be successful such as no other group has been. I know it for sure because this success I've sold my soul to Satan." Y John Lennon dijo en el 62, "Yo sé que los Beatles van a tener un éxito así como ningún otro grupo ha tenido hasta la fecha. Yo lo sé de manera segura porque para este éxito yo he vendido mi alma a Satanás." And even the more mild music was drug music. Hasta la música que era parecía más calmada tenía referencias a la droga. And many of the popular melodious artists of the world use drug music. Y a muchos de los artistas populares y con melodía en este mundo utilizan música que está relacionada con drogas. For example, "Sail Along Silver Bird." Bueno, esta canción. That silver bird was the needle that delivered the drug. Was called Silver Bird. Que hablaba de un pájaro de plata se refería en realidad, en vez de un pájaro de plata que estuviera volando, a una aguja que se pone en el brazo para poner la droga. Enter a new philosophy. Ahora, el ingresar a una nueva filosofía. By the philosopher Heidegger, which is called Heidegger's caring. Por el filósofo Heidegger que hablaba sobre el cuidar. We need self-esteem and a Christian psychology. Nosotros necesitamos estima propia y la psicología cristiana. So Heidegger's caring, in German it's Sorge. Así que esta definición de Heidegger sobre el cuidar, en alemán Sorge, means we must become a caring church. Y eso significa que nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia que tiene cuidado and taking care of social injustice. Y cuidarnos de todas las injusticias sociales. So the next step in the new morality is the caring church. Así que el segundo paso en esta nueva moralidad es de crear una iglesia que es cuidadosa de su ambiente social. And one of its great teachers is Gustavo Gutiérrez. Y uno de sus grandes maestros se llama Gustavo Gutiérrez. And who is he? ¿Y quién era él? Of course he was a Jesuit. Obviamente un jesuita. The church must be defined in terms of energy, charism, and the progress of the world. La iglesia tiene que ser definida en términos de energía, carisma y progreso en el mundo. Says Richard P. McBrien. Dice Richard P. McBrien. When he refers to this Gutiérrez. Hablando de este maestro Gutiérrez. Who says we must take a clear stand against social injustice. Y el mismo Gutiérrez dijo que tenemos que tomar una posición clara en contra de la injusticia social y en favor del proceso revolucionario. Good enough, thank you. Muy bien. Now who is this McBrien fellow who supports him? Ahora, ¿quién es McBrien que lo apoya? He's professor of theology at the University of Notre Dame. Él es profesor de teología en la Universidad de Notre Dame. He commentates on Catholic events on CBS. Y él es comentarista también sobre una cadena norteamericana de CBS sobre acontecimientos católicos. Obtained his doctorate from that famous Jesuit university, the Pontifical Gregorian University. Y obtuvo su doctorado de esa famosa universidad, la Universidad Gregoriana Pontificia. What do these Jesuit-trained individuals teach now? En Roma. Así que, ¿qué enseñan estos maestros enseñados en institutos jesuitas? Here we go. The mission of the church is one of service to the people. Ahora aquí está. La misión de la iglesia es una de servicio hacia el pueblo. Especially the poor, the oppressed, and the marginalized. Especialmente los pobres, los que están oprimidos y los que están marginalizados. This is the main mission of the church. Esta es la misión principal de la iglesia.
Says from the feminists come the view that the church is an Exodus community. De los feministas viene la idea de que la iglesia es una comunidad del éxodo. We must move away from the established social order. Así que nos tenemos que mover de lo que es el orden social establecido. We need an alternative social order. Y necesitamos una orden social alternativa. Be careful if your church suddenly starts changing. Así que atención si de repente su iglesia empieza a cambiar. And instead of the gospel, we are preaching social injustice. Y en vez del evangelio estamos empezando a predicar simplemente sobre o en contra de la injusticia social. There is so much social injustice in the world. Hay tanta injusticia social en este mundo. And so much poverty and misery in the world. Y tanta pobreza y miseria en este mundo. The church will be busy forever. Que la iglesia se va a ocupar para siempre. Jesus said the poor will always be with you. Jesús dijo que los pobres siempre iban a estar en medio de nosotros. Now when the church becomes this caring church. Ahora, cuando la iglesia se convierte en este centro de cuidado, then your mission becomes correcting social injustice. La misión de la iglesia se convierte en corregir lo que es la injusticia social. So whether the man helping you in the process is a Buddhist, ahora, sea que el hombre que los ayuda en el proceso es un budista, or a Muslim, o un musulmán, or a Catholic, o un católico, would make no difference whatsoever. No haría ninguna diferencia. The hand that receives the handout of warm soup, la mano que recibe ese plato de sopa caliente, por ejemplo, will be grateful. Va a estar agradecida como quiera. And you will shine like a church that represents Jesus. Y esa iglesia va a resplandecer como una iglesia que está representando a Jesús. Don't get me wrong. Pero no me malentiendan. I'm not saying don't hand out warm soup to someone who is hungry. Yo no estoy diciendo que no den un plato de sopa caliente a alguien que tiene hambre. I'm saying that's not preaching the gospel. Lo que estoy diciendo yo, esto es no es predicar el evangelio en su forma plena. That can be a consequence of the gospel. Ese puede ser una consecuencia But del even evangelio. Then, Jesus says, pero hasta ahí Jesús también dice, don't do your deeds in public that everyone can see you. No hagan sus obras en público para que todos los vean. You're such a wonderful, caring church. Para que digan, ustedes son una iglesia tan buena y tan cuidadosa. But a caring church will never preach the gospel of salvation in Christ alone. Pero una iglesia que solamente se ocupa de ese cuidado jamás va a predicar el evangelio de una salvación en Jesucristo y solo en Él. Y al mismo tiempo ser capaz de caminar mano a mano con un musulmán o con un jesuita. Let alone the following. Y aún menos esto. If we've been duped into becoming just a caring church, así que si hemos sido engañados en convertirnos simplemente en una iglesia que da solo cuidado, then the three angels' messages will have to be put on the back burner. También el mensaje de los tres ángeles va a tener que ser quitado o rebajado bastante. So the church must become a change agent. Así que la iglesia se tiene que convertir en ese agente de cambio. The church must become a servant. Un siervo. And we must preach justice, peace, and human rights. Y tenemos que predicar justicia, paz y derechos humanos. No, the church must preach salvation in Jesus Christ and Him alone. Pero en realidad la iglesia lo que tendría que hacer es predicar la salvación en Jesucristo y solo en Él. And leave these issues to social organizations, not the church. Y dejar esos asuntos a organizaciones sociales, no a la iglesia. So he says the church's activity on behalf of social justice and human rights are not just preparatory, they are the mission of the church. Y dice que las actividades de la iglesia a favor de la justicia social y de los derechos humanos no son simplemente algo que preparan a la verdadera misión de la iglesia. Esta es la noción central de la iglesia, dice. This is a dangerous gospel. Así que este es un evangelio peligroso. Matthew 6 verse 1 says, take heed that you do not your righteousness before men to be seen of them. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. In fact, this Protestant writer says, then you manifest that you are a lover of self and a transgressor of the law. Porque así dice esta escritora protestante, que uno manifiesta que en realidad así es una persona que ama a sí mismo y un transgresor de la ley. This is a terrible situation. Así que esta es una situación terrible. Let's try to see how they prepare the mind for the new spirituality. Así que veamos ahora cuáles son los pasos que se están dando hoy en día para preparar la mente para esta nueva espiritualidad. And now we have to pay careful attention. Ahora, hagamos bien atención.
Because the spirituality of the Jesuits is based on the exercises of Saint Ignatius Loyola. Porque la espiritualidad de los jesuitas está basada sobre los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Which is the opposite of what Martin Luther did. He based it on the Bible. Que es el opuesto de lo que Martín Lutero hacía, porque él basaba su su religión sobre la Biblia. So now let's have a look at the spiritual exercises and then see whether we can find these things in the churches today. Así que miremos ahora los ejercicios espirituales de Loyola y veamos si podemos encontrar estos rasgos en las iglesias hoy en día. So a Jesuit practicing these, ahora un jesuita que practica estos asuntos, will take a story in the Bible, for example. Tomará, por ejemplo, una historia, un relato en la Biblia, and then he will see the place. Y después va a ver el lugar. So it's a visible contemplation or meditation. Así que es una contemplación visible o una meditación, así la llama. I'm quoting Ignatius Loyola directly here. Ahora estoy citando a Ignacio Loyola de manera directa aquí. This is visualization. Así que eso se llama un proceso de visualización. Also known as guided imagery. También conocido como una imaginación guiada. So the composition will be to see with the sight of the imagination the place, the actual place. Así que esta composición, dice Ignacio de Loyola, será de ver con la vista de la imaginación ese lugar. So you take any story in the Bible. Así que uno toma cualquier historia en la Biblia. And then you place yourself in your imagination inside the story. Y uno se pone con su imaginación adentro de esa historia. And you start identifying with the characters. Y uno se empieza a identificar con los caracteres, con los personajes de la historia. Eventually actually speaking to the characters. Y eventualmente uno puede ya hablar con esas personas. And you use all your senses. Y uno utiliza todos sus propios sentidos. So it becomes real. Así que eso se convierte en algo real. It's one thing contemplating the scriptures. Ahora, una cosa es de contemplar las escrituras. And thinking about what Christ did for you. Y pensar sobre lo que Cristo hizo por uno. That can even create emotion or tears or anything. That's fine. Y esto sí puede crear también emociones y lágrimas. Eso está bien. But guided imagery, you actually place yourself in the story and you become a partaker. Pero en la imaginación guiada, uno se pone adentro de la historia y uno se convierte en una persona que vive esa historia. And very soon these partakers can actually communicate with you. Y de repente esas personas que están en la historia misma pueden de hecho comunicar con usted. So it's a very dangerous contemplation. Así que esta es una contemplación muy peligrosa. Well, then you called for yourself, he says, a temporal king into your remembrance. Y después uno llama a su memoria lo que es un rey temporal. You see, Jesus is so high. Ahora, Jesús es tan elevado that you cannot reach that standard. Que uno no puede alcanzar ese nivel. So Loyola says, well, imagine for yourself a temporal king that you can identify with. Así que Loyola dice, no, imagínese por sí mismo un rey temporal con el cual ustedes se pueden comunicar, identificar. So you start again with seeing the place. Y otra vez empieza a visualizar ese lugar. Climbing into the situation through your imagination. Ingresando a esa situación por medio de la imaginación propia. Ask for grace. Y pidan por gracia. And then put before me a human king chosen by God. Y después pongan enfrente de mí un rey humano escogido por Dios. Whom all Christian princes and men reverence and obey. Al cual todos los príncipes cristianos y los hombres reverencian y obedecen. What have we done? ¿Qué hemos hecho? We've replaced Jesus. Hemos reemplazado a Jesús with the Pope. Con el Papa. He's the example now. Ahora él es el ejemplo que está enfrente de la imaginación. And then you look at him and how he speaks and how he reacts and what he does. Y después uno mira a él, cómo él habla, cómo él reacciona. Now if you want to do this in a Protestant context. Ahora si uno quiere alcanzar lo mismo en un contexto protestante. You put your minister there. Uno puede poner a su predicador ahí, or your spiritual guide, o su guía espiritual, or whoever, o quien sea, who has been trained in these organizations, que ha sido entrenado en esas organizaciones, and before you know it, you are in Roman Catholicism and you have become a slave. Y antes de que uno sepa, uno se encuentra en un contexto ideológico espiritual católico romano y se ha convertido en un esclavo. Let's see how much further he goes. Y vemos hasta qué punto se llega. Now, again, everyone, you start with a penance. Así que todos se empieza con una penitencia.
And then you divide it into interior and exterior. Y eso se divide en interior y exterior. Now we're getting works attached here. Así que aquí hay obras que se van a hacer. Now, what is interior and exterior when it comes to penance? Ahora, ¿qué es lo que es penitencia interior y penitencia exterior? Interior, you feel sorrow. Así que adentro, interior, dice Ignacio de Loyola, uno siente contrición. And then exterior, you chastise yourself. Y la penitencia exterior es castigarse a sí mismo. Chastisement. Castigo. How can I do this? The first way. ¿Cómo puedo hacerlo? La primera manera, dice él. Let's say eating. Habla de la comida. I leave off that which is superfluous. Bueno, dice que dejo a un lado todo lo que es superfluo. Sorry, let's repeat that. Pero un momento, no solo esto. That is to say, when we leave off the superfluous. Es decir, cuando dejamos a un lado lo que es superfluo. Then it's not penance, but temperance. Eso no es simplemente penitencia, eso es simplemente temperancia. It's only penance when we leave off from the suitable. Y la penitencia verdadera es cuando dejamos de lo que necesitamos. And the more and more, the better. Y más hacemos de eso, mejor. In other words, when you are eating, en otras palabras, cuando una persona está comiendo, you leave everything away that will make it taste good. Deja para de un lado todo lo que haría que esa comida supiera bien. So that it becomes just a horrible ritual. Así que se convierte solamente en un ritual horrible. As long as you don't injure yourself. En cuanto uno, obviamente, dice aquí Ignacio de Loyola, no se dañe volviéndose enfermo. The same thing when you sleep. Y lo mismo cuando uno duerme. It's not penance when you just leave off the superfluous or the delicate. Así que no es penitencia cuando uno deja lo que es superfluo o delicado, suave, donde duerme. But when you leave off from the suitable. Pero cuando deja a un lado lo que es necesitado para dormir. In other words, when you go to sleep, why sleep on a mattress? Sleep on the hard floor. Así que de hecho, cuando uno va a dormir, ¿por qué tiene que dormir en un colchón? Mejor duerma en el piso. And why take a cushion? Put your head on a rock. ¿Y por qué tomar una almohada? Ponga la cabeza sobre una roca. Why have a nice soft blanket? Take a coarse one and suffer. ¿Y por qué tener una cubierta suave? Mejor tengan una que no es tan suave y sufran. This is salvation by works. Esta es salvación por obras. And then you must chastise the flesh. Y después dice Loyola, se tiene que castigar la carne. In other words, you add things that create pain. Así que uno añade a su cuerpo utensilios o cosas que causan dolor. You whip yourself. Uno se puede fustigar a sí mismo. But just so that you don't injure yourself seriously. Pero solamente hasta el punto que uno no se hiere de manera seria. So this is what they do in Catholic cultures. Así que eso es lo que hacen en culturas católicas. In the Philippines, they whip themselves, break the skin. Esto es en las Filipinas, ellos se fustigan así, rompen su piel. This is Catholic penance. Esta es penitencia católica. But Jesus says he's paid the price for you. Pero Jesús ha dicho que él ha pagado el precio para usted. This is taking the matter into your own hands. Así que esto es tomar el asunto de la salvación en sus propias manos. Now we have to go through these exercises carefully because we'll pick them up in the churches. Tenemos que estudiar estos ejercicios de manera cuidadosa porque los vamos a encontrar otra vez en las iglesias. The next rule is to praise much religious orders, virginity and continence. La próxima regla es de alabar mucho los órdenes religiosas, la virginidad y la continencia. Praise vows of religion. Y alabar a los votos de religión. Praise relics of the saints. Y alabar a las reliquias de los santos. And praise the constitutions, the fasts and the feasts. Y alabar a las constituciones y también a los ayunos y las fiestas. So we've moved from a simple faith-based religion. Así que nos hemos mudado de una religión que está basada sobre una fe simple. To a religion of festivals, a una religión que está hecha de festivales, de fiestas, and religious orders, y de órdenes religiosas, and external religion, y una religión que está hecha de puntos externos. And Ignatius says the first rule of all of this is all judgment must be laid aside. Y la primera regla dice Ignacio de Loyola es que todo juicio personal tiene que ser puesto a un lado. And we must have a mind ready to prompt and obey. Y dice que tenemos que tener una mente que tiene que estar pronta a obedecer. And this is we must obey the true spouse of Christ, which is the church, hierarchical. Así que dice Ignacio de Loyola, tenemos que obedecer la verdadera esposa de Cristo, que es la iglesia jerárquica. So in other words, the church must get a top-down structure.
Así que en otras palabras, la iglesia jerárquica es una estructura de lo alto hacia abajo. Rather than a bottom-up structure. En vez de tener una estructura que va de lo bajo hacia lo alto. Instead of the leaders being servants, en vez de los líderes que son los servidores, the servants become kings. Ahora los servidores se vuelven en reyes. A very dangerous inversion of the Christian principles of leadership. Aquí hay una inversión de lo que son los principios cristianos de liderazgo. Ignacio says, Ignacio dice, that when I hold that the white which I see is black, if the hierarchical church so decides it. Así que dice, simplemente, por ejemplo, es que lo que yo veo es blanco, pero si la iglesia jerárquica dice que es negro, pues va a ser negro. They go even further. Y siguen aún más adelante. Here is his famous Perinde ac cadaver statement. Aquí está su cita famosa sobre Perinde ac cadaver, que habla de obedecer como un cadáver. Where Loyola wrote, even if God gave you an animal without sense as a master, you will not hesitate to obey him. Dice que si Dios le dio a usted hasta un animal sin sentido como su maestro para obedecerle, usted no va a hesitar en obedecerle. As master and guide, because God ordained it so. Como maestro y guía, porque Dios ha ordenado que así sea. Isn't it fascinating that Pope Benedict quoted this as one of their chief attributes, that they would be like a corpse? Y no es fascinante que el Papa Benedicto citó exactamente este concepto como algo central para la orden jesuita. Now, any Protestant, ahora, cualquier protestante, should be appalled at the spiritual exercises. Tendría que quedarse escandalizado cuando considera estos ejercicios espirituales. But I have very sad news. Pero tengo nuevas muy tristes. Let's see how it's infiltrated the churches. Veamos ahora cómo esos conceptos han infiltrado a las iglesias. Firstly, of course, these were written for more than 400 years ago. Obviamente, esto fue escrito más de 400 años hace. Are they still relevant today? Es que aún se utilizan hoy día, tienen relevancia. So let's go to the National Jesuit News today. Vayamos a las nuevas jesuitas nacionales. And we ask them. Y preguntémosle. They write, the spiritual exercises belong to the church. Ellos escriben, los ejercicios espirituales de Loyola pertenecen a la iglesia. They involve lay and Jesuit colleagues. Y involucran lo que son los laicos y los colegas jesuitas. So this is for Christianity in the marketplace. Así que esto es para los cristianos en todos lugares, los laicos. They are being used for and by and with lay people. Así que están siendo utilizados para y por el pueblo laico in many formats all around the world. En muchos formatos por todo el mundo. And they supply the basis of sophisticated spiritualities. Y ellos están a la base de la que es espirituales sofisticadas for the marketplace. Para el mercado espiritual. And they are being used as an apostolic instrument. Y vienen utilizados como instrumento apostólico by better educated laity. Para los laicos que son mejor educados. Oh, I think the Protestant churches should shake in their boots. Así que yo creo que las iglesias protestantes tendrían que estar temblando. Here they are demonstrating their Ignatian retreats. Aquí están demostrando sus retiros espirituales como para Ignacio. Where they meditate on the spiritual exercises. Donde ellos meditan sobre los ejercicios espirituales. And for anyone that's on the way, what way? Y para todos los que se encuentran en el camino, ¿qué camino? You can download the spiritual exercises from this Jesuit webpage, the Jesuit Review. Y uno puede descargar esos ejercicios espirituales de este sitio web jesuita, la revista jesuita. And of course it has to do with philosophy more than with the Bible. Y obviamente tiene que ver esto más con la filosofía que con la Biblia. Now let's see how it's crept into the churches. Ahora veamos cómo esto ha ingresado en las iglesias. Let's take the Alpha course. Tomamos ahora el curso que se llama el curso Alpha. And the cell group philosophy. Y la filosofía de estos grupos de celdas. There's not a single Christian denomination that has been excluded from this philosophy. No hay ni una denominación cristiana que ha sido excluida de esta filosofía. Now firstly,
Primeramente, is there anything wrong with teaching the basics of Christianity? Hai algo malo in insegnare lo spunto basico del cristianesimo? Of course not, as long as it's biblical. Claro che no, in quanto esos puntos sean bíblicos. Is there anything wrong with small groups coming together to study the Word of God? Y es que hay algo malo en pequeños grupos que se encuentran en un hogar y estudian la palabra de Dios? Of course not, it's to be encouraged. Claro que no, eso se tiene que animar. And Jesus says, where two or three gather in my name, I will be with them. Y Jesús dice que donde dos o tres se juntan en mi nombre, yo estaré ahí con ellos. Personally, this is purely personal. Pero personalmente, y es algo un asunto personal. I'm allergic to the word cell group. Yo estoy, me encuentro un poco alérgico a esa palabra que utilizan pequeñas células, grupos pequeños. I like the word small group. Bueno, me gusta más la expresión, digamos, grupo pequeño. Because a cell is a monastic enclave. Porque una célula, así como lo describen, es en realidad un principio monástico. And that's where the exercises of Loyola were practiced. Y es ahí, en esas células, que es, de personas que se practicaban los ejercicios espirituales de Loyola. So let's see if this alpha course and the cell group philosophy as practiced in the world is biblical or whether it is Jesuit. Así que veamos si el curso alfa y esta filosofía de grupos de células es bíblico o es viene de otro lado. Here's Nicky Gumbel, he's the founder of the Alpha course. Aquí encontramos a Nicky Gumbel, el fundador de los cursos alfa. Here's a typical web page, what is alpha? Y este es un sitio web típico que es alfa. It's a very nice web page. Es un sitio web muy interesante. They ask questions like, is there any point to life? Y preguntan, se plantean preguntas como ¿hay un objeto para la vida? What happens when I die? ¿Qué ocurre cuando yo muero? Kindles faith of new Christians. Y esto renueva la fe de nuevos cristianos. Sounds nice. Todo esto parece bien. Alpha guests explore Christianity by participating in 15 sessions. Así que los huéspedes de esos cursos alfa exploran el cristianismo participando en 15 sesiones. So, who is Jesus? Why did he die? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió? And then come interesting question. Y después, how does God guide us? Y después preguntas interesantes. ¿Cómo es que Dios nos guía? Oh, you could inject quite a lot into that one, couldn't you? Uno podría inyectar material ajeno en este tipo de pregunta. How do I resist evil? ¿Cómo puedo resistir el mal? You could inject a lot into that one. Podríamos decir mucho sobre este asunto que no es correcto. How do we evangelize? ¿Cómo evangelizamos a otros? Does God heal today? ¿Es que Dios sana hoy en día? And then we play heavy emphasis on the Holy Spirit. Y después hay una énfasis muy fuerte sobre el Espíritu Santo. How can I be filled with the Spirit? ¿Cómo puedo ser llenado con el Espíritu Santo? And how can I make the most of the rest of my life? ¿Y cómo puedo aprovechar lo mejor del resto de mi vida? And this is the power of Alpha, says the USA Chicago Alpha webpage. Así que este otro sitio web Alpha dice, este es el poder de esos cursos Alpha. It's a marriage of spiritual formation and evangelism. Dice que es un matrimonio de una formación espiritual y del evangelismo que traen esos cursos. Well, we have to know what spiritual formation is. Ahora, tenemos que entender qué significa esta formación espiritual. And what is evangelism? ¿Y qué entienden ellos por evangelismo? Is it against social injustice or is it the gospel? ¿Es un evangelismo en contra de la injusticia social o es el evangelio de Jesucristo? Nicky Gumbel says that the difference between Protestants and Catholics are totally insignificant. Ahora, el fundador Nicky Gumbel de esos cursos alfa dice que las diferencias entre protestantes y católicos son totalmente insignificantes. We need to unite around the death of Jesus and the resurrection. Necesitamos unirnos alrededor de la muerte de Jesús y de su resurrección. Only the things we agree on are important. Solamente las cosas sobre las cuales estamos de acuerdo son importantes. We make it a rule never to criticize another denomination. Y nosotros hacemos esto como regla de jamás criticar a otra denominación. So this is totally ecumenical. Así que este movimiento en realidad es totalmente ecuménico. In fact, Catholic Bishop Ambrose commends the Alpha course. Así que de hecho el obispo católico Ambrose alaba este curso alfa. It doesn't contain anything that's anti-Catholic. Y dice que no contiene nada que es anticatólico. Here he meets the Pope. Aquí el fundador de este curso se encuentra con el Papa. And he says it is a great honor to be with this Pope. Y dice que es una gran honra de estar con ese Papa. It's fascinating stuff. Así que es algo fascinante. He says what unites us is infinitely greater than what divides us. Dice lo que nos une es infinitamente más grande de lo que nos divide.
He admits that the sessions were written so that Roman Catholics will be on board. E ammette che il materiale dello scursus fu scritto de maniera che también los católicos romanos pudiesen participar. That's fascinating. Algo fascinante. Then they have a magazine which is called Alpha News. Y después tienen un periódico que se llama el noticiero Alpha. And virtually all of it is Holy Spirit experience under these conditions. Y el contenido prácticamente mayoritario de este noticiero es tener esta experiencia por medio del Espíritu Santo. De eso se habla. So they talk about the infilling of the Holy Spirit. Y hablan de ese ser llenado del Espíritu Santo. But as we said, when the Spirit comes, he will be the Spirit of truth. Pero como hemos visto, cuando el Espíritu Santo viene, él será el Espíritu de la verdad. The Bible says he will not speak of himself. Y no hablará de sí mismo, dice la Biblia. He will glorify Jesus. Él glorificará a Jesús. Because he will receive of mine and shall show it unto you. Porque dice Jesús, él recibirá de lo mío y se lo va a mostrar a ustedes. Here we have a new gospel. Así que aquí en estos cursos estamos encontrando otro tipo de evangelio. Let's have a look at the cell group philosophy. Así que veamos esta filosofía de estos grupos de células, células pequeñas. Under the cell group philosophy, you need a spiritual director. Así que bajo la filosofía de estos grupos de célula, uno necesita un director espiritual. And you have to sacrifice individual norms to group norms. Así que uno tiene que sacrificar, dice ahí en la cita, en las reglas individuales a unas reglas de grupo o de célula. Am I making this up? ¿Estoy inventándome esto? I'm afraid not. No. These quotes come from the training manual for running effective cell groups. Estas citas vienen del manual para entrenar y administrar de manera eficaz a los grupos de células. These are Protestant cell groups. Ahora, estos son grupos protestantes de células. Let's see what they say. ¿Qué dicen? A cell group has a host, a leader, a Timothy, and a participant. Ahora, un grupo así de llamado de célula tiene un anfitrión, un líder, un Timoteo y los participantes. You are evangelized. Ahora sí que cada miembro viene evangelizado. Consolidated. Viene consolidado. And then sent. Y después enviado. It has a particular structure, 1 hour. Tiene una estructura específica de una hora. You have an introduction, praise, prayer, subject, application. Tiene una introducción, hay alabanza y oración, hay el tópico y después una aplicación y actividades finales. Please note. Noten bien. Criticism is not permitted. Ahora, la crítica no se permite. You need unity of thought, feeling and commitment. Se necesita la unidad de pensamientos, sentimientos y también de la entrega. The disciple in the cell vision cannot operate independently of the leader. Los discípulos en esta visión de célula no puede operar de manera independiente de su líder. Now, let's just get this straight. Ahora, un momento, entendamos esto bien. So a cell group is there to bring about consensus theology. Así que estos grupos así llamados de células existen para llevar las personas a ese tipo de teología de estar en acuerdo. No criticism. No para criticar. No independent thought, you must work through the leader. Y no puede haber manera de pensar independiente, uno tiene que trabajar con el líder. And then you have a certain model of success, you declare that success is yours. Y después hay un modelo para el éxito, uno declara que el éxito es de usted. This is the power of positive thinking. Ese es el poder del pensamiento positivo. So you persevere, you dream, and you visualize. Así que uno persevera, dice ahí, y sueña y visualiza. And obedience becomes essential. Y así que la obediencia se convierte en algo esencial. And then, this comes from their own source books, not me. Así que de sus propias fuentes, y después, you use the 12 around one model. Uno utiliza el modelo de los 12 alrededor de uno. Jesus took 3.5 years to train the 12, so the cell group uses the 12 around one concept. Jesús se tomó 3 años y medio para entrenar a los 12, así que estos grupos de célula utilizan también ese concepto de los 12 alrededor de uno. Jesus didn't choose 13, but he chose 12. Jesús no escogió a 13, pero escogió 12. So with this team of 12, we commence to restore the altar of God in the world. Así que con estos equipos de 12 personas, hechos de 12 personas, empezamos a restaurar el altar de Dios en el mundo. I have a problem with that. Ahora, yo tengo un problema con este concepto. If I see an altar in this world, I want to run. Si yo veo un altar en este mundo, yo quiero ir al lado opuesto.
I want nothing to do with an altar in this world. Io non quiero nada, non quiero hacer nada que ver con altares en este mundo. The altar has been done away with. El altar ya ha sido cumplido con lo que Jesucristo hizo. The sacrificial system is over. El sistema de sacrificios ya ha sido abolido. Because my Christ has suffered and died once for all. Porque mi Cristo sufrió y murió una vez por todas. And now it gets interesting. You see, the secret is in the 12, they say. Ahora se vuelve interesante porque aquí dicen que el secreto es en estos 12. Because this stands for government and authority. Porque esto simboliza gobierno y autoridad. Now let's use that Protestant handbook, please. Así que aquí otra vez dese en cuenta es un manual protestante. So the government of 12 definition. Ahora la definición del gobierno de los 12. A revolutionary leadership model. Así que este es un modelo revolucionario de liderazgo. That consists of the leader who chooses 12 people. Que consiste en el líder que escoge a 12 personas. So that his or her character and authority. Para que su carácter y autoridad. Can be reproduced in them. Pueda ser reproducido en ellos. So that the vision of the church can be developed. Para que la visión de la iglesia pueda ser desarrollada. What is that? ¿Qué es eso? Firstly, it's a cult. Es un culto. And then it's Roman Catholic Ignatian spirituality. Y es la espiritualidad de Ignacio de Loyola, católico romano. Jesus says, where two or three are gathered, I am with them. Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos, Él está ahí. And I don't care whether it's 12 or 13, it doesn't make any difference. Y no importa si es 12 o 13, no hay ninguna diferencia. But if there's power attached to that number, then it's a cult. Pero si hay poder que se conecta con ese concepto de ese número, pues eso se convierte en un culto. Let's go to an occult organization, the Rosicrucian Fellowship. Y vamos a una organización oculta, que es la comunidad de los Rosicrucianos. They say we use the 12 around one concept. Ellos dicen que utilizan el concepto de los 12 alrededor de uno. That's why the Rosicrucian order is therefore also composed of 12 brothers and a 13. Y es por eso que la orden rosicruciana también se compone de 12 hermanos y un décimo tercero. So we've introduced occultism into the Protestant churches. Así que es que hemos introducido ideologías ocultas en las iglesias protestantes. Then we come to the session on intercession. Y después llegamos a la sección en este manual protestante sobre la intercesión. And why is this necessary? ¿Y por qué esto es necesario? To confirm the team of 12. Para confirmar el equipo de 12. To satisfy the needs of the group of 12. Para satisfacer las necesidades de ese grupo de 12. Enjoy protection from evil. Y para tener la protección del mal. Attain sanctification. Y para llegar a la santificación. Build up like-mindedness. Y para construir un estadio de tener pensamientos iguales. And then to raise up the disciples to the same level of servitude as their mentor. Y para levantar a los discípulos al mismo nivel de servitud que su maestro. That is pathetic. Esto es algo horroroso. Do you want to go no higher than your mentor? Uno quiere, no quiere elevarse más que su maestro. The Bible says we have one ruler, and that is Jesus Christ. La Biblia dice que nosotros tenemos solamente un gobernador y un maestro, y ese es Jesucristo. And let's leave it to him how high he wants to raise you up in servitude. Y dejámoslo a él hasta qué nivel él nos quiere llevar en esta tarea de servicio. To make a human agent your model. Hacer de un ser humano, un mero ser humano, el modelo propio. Is Ignatian spirituality. Es la espiritualidad que vimos en Ignacio de Loyola. And it's spiritual arrogance of the highest order. Y en realidad es arrogancia espiritual de la orden más alta. This like-mindedness that we must have. Así que ese tipo de manera de pensar todos juntos de la misma manera que tienen que tener en el grupo. And this protection comes from the group. Y esa protección del mal viene en realidad del grupo. That is a gross distortion of the gospel. Esa es una gran distorsión del evangelio. The only one who can protect us from evil is Jesus Christ, not my group or my leader. El único que nos puede proteger del mal es Jesucristo, no es ni el grupo ni mi líder. Martin Luther wrote. Martín Lutero, el reformador, escribió. That the first prerequisite is repentance. Que el primer prerequisito en este cristianismo es el arrepentimiento. You must be humbled, he says, terrified and humbled. Uno tiene que ser humillado, dice él. And you cannot find in yourself one spark of the love of God. Y darse cuenta que uno no puede encontrar en sí mismo ni una chispa del amor de Dios. You confess your guilt.
Y uno confiesa su culpabilidad. And the first part in Christianity is the preaching of repentance and the knowledge of ourselves. Y la primera parte nel cristianismo es la predicación dell'arrepentimiento y del conocimiento verdadero de nosotros. And then he says, y después, Jesuit retreats last normally 4 weeks. This is not Martin Luther, this is what the Jesuits say. Aquí los jesuitos dicen del otro lado que estos encuentros jesuitas duran normalmente unas 4 semanas. This is Ignatius Loyola. Aquí se habla otra vez de Ignatius de Loyola. He says, only the director who has grasped the mind and heart of the Ignatian spirituality. Así que en estos encuentros se dice que solamente el director que ha entendido la mente y el corazón de la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Can adapt the exercises to the needs of the group. Puede adaptar los ejercicios a las necesidades del grupo. So you will change it for the age bracket, the interest of the audience. There are many ways to apply this. Así que va a cambiar esos ejercicios según el grupo de edad que tiene, según el interés de su audiencia. Hay muchas maneras de aplicar estos ejercicios a las personas. Ex-New Age priest Will Barron says. Un sumo sacerdote anterior que ya no es de la nueva era, Will Barron dice. The ritual was very deceptive. Dice que el ritual era muy engañoso. The average Christian would probably find nothing seriously objectionable about the phrases used. Y el cristiano en promedio no encontraría nada de decir con las frases que se utilizaron. Yet this meditation procedure was a product of Satan. Pero este proceso de meditación en realidad era un producto del diablo. Designed to lead people into accepting the voice of a masquerading demons as being the voice of the Holy Spirit. Diseñado para conducir a las personas en aceptar la voz de demonios disfrazados como si fuera la voz del Espíritu Santo. The Protestant magazine Christianity Today. Ahora el periódico protestante Christianity Today, hoy día Cristianismo. Please note, this was Billy Graham's magazine. Y este era el periódico de Billy Graham. It says spiritual direction is a classic Christian discipline. Dice que la dirección espiritual, esa guía espiritual, es una disciplina cristiana clásica. It's now in a wide variety of Protestant, Catholic and Orthodox churches. Así que se encuentra en una variedad muy amplia de iglesias protestantes, católicas y ortodoxas. And they quite openly admit that it comes from the Jesuits, Ignatius Loyola. Y de manera bien abierta admiten que eso viene originariamente de los jesuitas, de Ignacio de Loyola. What's it doing in Protestantism? ¿Y qué está haciendo esto en el protestantismo? The article continues and retreats focus on sin and its consequences. Y el artículo sigue, dice que estos encuentros se enfocan en el pecado y sus consecuencias. Guidelines to deal with the temptations of the devil. Puntos principales de cómo tratar con las tentaciones del diablo. The passion and the resurrection. Y la pasión y la resurrección de Jesucristo. And then of course the importance of the spiritual director. Y después la importancia del director espiritual. What does the Bible say about spiritual directors? ¿Y qué dice la Biblia sobre estos directores espirituales? Trust not in a friend. No te confíes en un amigo. Says Micah 7 verse 5. Nos dice Miqueas 7:5. Put not your confidence in a guide. Y no pongas su confianza en una guía. Keep the doors of thy mouth from her that lies in thy bosom. Y mantén los labios de tus palabras de la persona que está acostada en tu en tus brazos. Salvation is too important an issue to entrust to anyone. La salvación es un asunto demasiado importante para darlo a cualquier persona. I cannot entrust my salvation to my wife. Yo no puedo confiar mi salvación, el aspecto de mi salvación, con mi esposa. No matter how much she loves me or I love her. Y no importa cuánto yo la quiero o ella me quiera. The only one I can entrust it to is Jesus Christ. Al único que puedo confiar este asunto de la salvación es a Jesucristo. Nobody may set himself up as spiritual director to tell me which way I should go. Nadie se puede poner en mi vida como director espiritual para decirme a dónde yo tengo que ir. And when churches start introducing such a hierarchy, y cuando las iglesias empiezan a introducir este concepto y este concepto de jerarquía, then you can be sure that it's not from God. Se pueden asegurar que esto no viene de Dios. Martin Luther wrote. Martín Lutero escribió lo siguiente. The spirit is nowhere more present and alive than in his own sacred writings. Dice que el espíritu no está más presente y vivo en ningún lugar que en sus escrituras sagradas, en la Biblia. We must let the scripture have the chief place.
Necesitamos dejar que las escrituras tengan el lugar principal. The scripture must be its own interpreter. Y las escrituras sean su propio interpretador. I want the scripture alone to rule. Yo quiero que las escrituras a solas gobiernen. And not to be interpreted according to my spirit. Y que no sean interpretadas según mi espíritu. Or that of any other man. O el espíritu de cualquier otro hombre. It must be understood in its own light, per saipsam. Tienen que ser entendidas en su propia luz. This Protestant writer says, esta escritora protestante dice, in perfect harmony with Luther, en perfecta armonía con Lutero, let all be educated to search the scriptures, que todos sean educados para escudriñar, para buscar las escrituras, to be constantly looking unto Jesus and not to human agents to be their guide, y que constantemente busquen a Jesús y no a agentes humanos para servir de guía. That's the only safe guide we have. Así que Jesús es la única guía segura que tenemos. And the Bible says in Psalms 32 verse 8, y la Biblia dice en Salmos 32 versículo 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Yo te voy a instruir y te voy a mostrar en la vía que tú tendrás que ir. I will guide thee with mine eye. Yo te voy a guiar con mi ojo. That's our promise. Esa es la promesa de Dios. It's in the word. Es en la palabra. That's all the substance and evidence I need. Y esa es toda la sustancia y evidencia que uno necesita. Don't get me wrong. Ahora, no me malentiendan. I'm not saying that it's wrong to consult those who have knowledge of the word of God. Yo no estoy diciendo en ese punto que está mal hablar con personas que conocen la palabra de Dios. I'm not saying that we should be islands. Yo no quiero decir que nosotros tendríamos que ser cristianos aislados. The counsel of wise men brings wisdom. La Biblia dice que el consejo de los sabios trae sabiduría. But nobody may be my spiritual guide. Pero nadie puede ser o puede tener el rol de mi guía espiritual. Only the Lord may take that position. Solo el Señor puede tener ese lugar. Thus says the Lord, thy Redeemer. Así dice el Señor, tu Redentor, Isaías 48, 17. The Holy One of Israel. El Santo de Israel. I am the Lord thy God. Yo soy el Señor tu Dios. Which teaches thee to profit. Que te enseña para tu provecho. Which leadeth thee by the way that thou shouldst que go. Que te conduce por el camino en el cual tú tendrías que ir. May God preserve us from spiritual direction. Que Dios nos preserve de esta doctrina de la guía espiritual. Along the paths of Ignatian spirituality. Sobre el camino hacia la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Let us guard the avenue of the soul and the avenue of the church. Que guardemos el camino hacia nuestro corazón y también los caminos que ingresan a nuestra iglesia. That we preach the gospel of salvation in Christ. Que podamos predicar el evangelio de la salvación en Jesucristo. And not an experiential religion. Y no una religión que está basada sobre la experiencia de uno. Nor a gospel of social justice. Y no un evangelio que está basado simplemente o enfocado en la injusticia social. But a gospel of Christ. Pero un evangelio de Jesucristo. Amen.